Everything I've done, everything I've made. Flip full circle, now I go a different way. And I took my pain and I threw it away. And now you always see Benny with a smile on his face. Attitude awesome, mindset positive. Went downhill, but now I'm doing the opposite. Now remember, I was choking under pressure. Now everything I do, I'ma do one better. And way back, it was nothing but a dream. Something that I couldn't... Bueno, pues vosotros mismos acabáis de ver, amigos, lo que me ha pasado. Pero es que resulta que estoy grabando, pues bueno, pues para hacer un tutorial de cómo poder defender mejor o cuál es mi manera de defender mejor. Estoy preparando el vídeo, jugando partidos, y me encuentro con que de 10 partidos que he jugado, 4 me lo han tirado así de esta manera. Es decir, voy ganando y me lo han tirado. Este último ya, como ha sido tan exagerado, he decidido subirlo para que veáis la bazofia del online de PES, que no solucionan porque no les da la gana. Oye, si le ha fallado al otro contrario, le ha fallado la conexión, anular el partido. Oye, lo siento mucho, anúlasela. Lo que no puede ser normal, yo tengo 300 megas y a mí no me falla, es imposible que me falle. El tema es que va perfecta la conexión hasta que de repente van ganando, le dan al start. No se meten ni en estrategia ni en ningún tipo de nada, o sea, nada, están parados en el menú. De repente vuelven a jugar y empiezan los lagazos. Misteriosamente empiezan los lagazos. ¡Pum! Fuera el partido. Será el partido como nulo porque ha empeorado la conexión considerablemente. Esta fue una de las razones por la que yo dejé hace ya un mes, mes y medio, de dejar al modo My Club. Aparte de porque eran todos los equipos totalmente chetos, todos los partidos he jugado con un Ibrahimovic, Ronaldo, Robben, todos. Absolutamente todo, todos los partidos. Esa fue una de las razones y esta fue otra. Y veo que Konami no hace absolutamente nada. Estoy intentando estar lo más relajado posible porque me he pillado un cabreo que no merece la pena. No merece la pena porque lo típico, debía reventar el mando. Te dan ganas, pero dices... ¿Para qué? ¿Voy a joder yo mis cosas por un hijo puta? Porque es que no tienen otro nombre. Lo siento mucho por la palabra, pero es que no tienen otro maldito nombre esta gente. No sé qué más comentaros. La verdad es que me ha dejado muy pillado. Quería comentaros muchas más cosas. Este video tutorial os lo voy a traer muy pronto, de cómo defender, o cuál es mi mejor manera de defender, mejor dicho. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo que he hecho. Dejad vuestro like, ya que yo creo que está, bueno, no es una de las mejores ediciones, pero yo creo que está al menos currado y gracioso, gracioso para vosotros, cabrones. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!